Look at me, you are an actor and I'm racing. Why are you touching me? No, excuse me, sir. We have the kindness to invite. Hey, hey. Yes, sir. Cambié el carmín por el aroma de los jazmines. Por ahí miles con pilucio y riñonera supreme. Esperando al fin de para un frívolo stream. La new cream, temas pesados, confeccionados por chicos livianos. Que no quería ser lean, shade, pero en fin, maybe. Acá la pieza está hirviendo y yo subiéndole al fade. Pastos gritan Mayday cuando tienen la bala a 2 metros y otros balas en lado del metro, por fe. Soñé con un argento pungueando en Bolivia. La terapia no me libra del fantasma, pero al menos me alivia. Es el poder de la labia, ya sabía. La misma que hace que me muerdas la corteza, todavía esperando sabia. Pero mordeme igual, me gusta. Contale chistes a la muerte, vas a ver, se asusta. Cortale espina al cactus. Le dijo el macho camuflado a la que le hizo pelo y barba, tallo y punta. Bueno, cuestión que soñé que íbamos con los pibes a Salta y hablaban de un boliviano. ¿Qué boliviano? No, pasa que estamos re cerca de la frontera con Bolivia, mira, ahí está. Y me la muestran y era como una frontera entre pueblos en Sicilia. Ahí empecé yo con toda la perulata de que ha ido a Bolivia. Y les contaba, me dice, bueno, crucemos. Y nos invitan como un salón a cenar. En el camino ahí yo ya me había dado cuenta que es un lugar que siempre está en mis sueños. A veces es Bolivia, a veces es Italia, no importa, es como una habitué en mis sueños. Siempre estoy como en ese pueblo determinado. En este salón en el que entramos, no recuerdo si comimos, conozco un argentino, me doy cuenta que habla como argentino. Le digo, ¿de dónde soy? Dice, yo soy de Moreno. ¿Hace cuánto estás acá? No, hace como 5 años estoy acá. Y yo le digo, ¿y qué haces? Hace el gestito con la mano, soy punga. Y ahí me empieza a explicar cómo hace, ¿no? El descuido. Se choca con la persona, no fortuitamente. Hace como un juego de manos, como los judíos ortodoxos, ¿viste? Y en eso le termina sacando las cosas a la persona. Pero en la que me está contando eso, pasa una mujer que se ve, lo conoce, pasa con el cigarrillo apagado. El pibe de Moreno está con el cigarrillo prendido, entonces la mujer se le acerca atinando a pedirle fuego. El tipo, en el temor de que le haya escuchado la confesión, le dice, no tengo fuego, no fumo, mamá.